Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
en el programa, me percaté que el programa está configurado con cierta con cierta casualidad, con algunas obras que son muy importantes desde la época de la Renacimiento musical y del barroco. Hay una chacona, hay una petata. Entonces, bueno, ¿qué falta? Una fantasía. Entonces, decidí incluir una fantasía y estuve sobre el número de Bach. Sabemos que Liszt compuso esta obra, es una de las obras más enigmáticas, más difíciles también de Liszt, hecha para órgano y para piano. En particular la hizo para el estreno de un órgano en la Catedral de Merseburg, en Alemania. Y está basada en cuatro notas, sencillamente, que es... Esencialmente la firma de Bach. Bach lo utilizó en muchas de sus obras, en este testamento musical, que es el arte de la fuga, que utiliza estas cuatro notas para firmar. Utilizan muchos de los músicos como acróstico algunas de sus letras, y con eso construyen obra monumental, con esas cuatro notas, en el caso de Francis. Bueno, todo lo que pasa es que con el nombre de Bach, después la adopción de una de esas y luego la acción. Thank you.
Thank you.